Hoy presentamos Prilidiano Pueyrredón, un pintor moderno. Prilidiano Pueyrredón nació en Buenos Aires en enero de 1823 y fue uno de los máximos exponentes del arte argentino decimonónico. Creció en el seno de una familia que gozaba de buena reputación, no solo debido a una sólida posición económica, sino también por el prestigio que rodeaba la figura de su padre, Juan Martín de Pueyrredón, comerciante, diplomático, militar y exdirector supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La infancia de nuestro artista transcurrió con relativa calma, asistiendo a clases en el Colegio La Independencia, fundado por Percy Lewis, hasta que en la década de 1830 y con el advenimiento del régimen rosista, la suerte cambió para los Pueyrredón. En marzo de 1835, Rosas concentró la suma del poder público, facultades extraordinarias que, sumadas a la autoridad ejercida por la figura política más importante y poderosa de Buenos Aires, configuraron un sistema republicano de excepción. El ambiente político comenzaba a tornarse más espeso, con persecuciones e incluso ejecuciones a quienes consideraban opositores al régimen. Tales alteraciones configuraron un contexto muy amenazante para la posición social, otrora favorable, de la familia Pueyrredón. De manera tal que deciden emigrar al extranjero y en mayo de 1835 se embarcan rumbo a París, la capital cultural del siglo XIX, donde Prilidiano Pueyrredón completaría su formación artística. Una vez en París, el joven Prilidiano se formó en la prestigiosa École Polytechnique, lo cual le dotó de un bagaje artístico muy importante que, algunos años más tarde, capitalizaría. En 1849, Prilidiano regresó a Buenos Aires debido al delicado estado de salud de su padre, quien finalmente falleció en marzo de 1850. Luego de este episodio, el pintor volvió a Europa en 1851, no sin antes realizar en Buenos Aires un célebre retrato. Nos referimos al retrato de Manuelita Rosas, una de las obras más importantes en la pinacoteca del artista, la primera, además, que realiza en Buenos Aires. Lo cierto es que en 1851, Pueyrredón regresa a Cádiz, donde residió hasta 1854, periodo durante el cual trabó relación con Alejandra Heredia. Con ella tendría una hija llamada Urbana, y su papel en la vida de nuestro artista es clave, pues mantuvo una correspondencia durante la segunda mitad del siglo XIX que resulta muy valiosa para nuestros intereses y a la que nos referiremos, por cierto, más adelante. Recapitulando entonces, Prilidiano nació en 1823. Emigró en 1835 a Francia y regresó a nuestro país en 1854, donde se desarrolló como artista hasta su muerte en 1870. El recorrido formativo de Pueyrredón en la École Polytechnique, al que veníamos aludiendo, dotaría a nuestro artista de un capital cultural que le permitió constituirse como un referente en aquel Buenos Aires de mediados del siglo XIX, ya que además de pintor, desempeñó tareas de ingeniero, arquitecto, urbanista y paisajista. Su marcado eclecticismo quedó expresado en un caudal de aportes heterogéneos y por demás valiosos, con numerosas obras en el espacio público que incluyeron reformas como la Pirámide de Mayo, la Iglesia del Pilar, la proyección del Puente Barracas o la Plaza de la Victoria, a la cual nos referimos en el video anterior cuando hablamos de los álbumes de Gonet. En el plano social, Pueyrredón también tuvo un accionar destacado, participando en sitios relevantes como el Consejo Municipal del Estado de Buenos Aires, el Almacén Naval de Fusoni Hermanos, la Sociedad Rural Argentina,
la Peña Literaria de Oleguer y Feliu o el Círculo Literario. Asimismo, mantuvo estrechos vínculos con figuras notables como Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Ascuénaga, José Jerónimo Iraola, José Roque Pérez o Juan María Gutiérrez, entre otros. A muchos de ellos retrató de manera soberbia, y de allí que Pueyrredón sea considerado por muchos como el principal retratista de la historia argentina. Pese a que dejó un enorme legado retratístico, su figura es tan importante que no se agota a tales menesteres. Como pintor, fue no solo retratista, sino que también cultivó la variedad, efectuando paisajes, desnudos y escenas de costumbres, tanto urbanas como rurales. De hecho, desde hace años estudio una faceta poco explorada del artista, como son sus pinturas rurales, de las que me encargaré en la próxima entrega de esta serie de microdocumentales. Por ahora, quisiera indagar más profundamente y compartir con ustedes el contexto en que Pueyrredón desarrolló su arte. Para profundizar en el contexto de producción, me valdré del intercambio epistolar que Pueyrredón mantuvo con la gaditana Heredia y al que anteriormente aludí. Unas breves referencias a estas cartas nos permitirán tomar la temperatura del universo social y personal del artista. Cabe destacar que al poco tiempo de haber llegado a Buenos Aires, Prilidiano Pueyrredón señalaba que permanezco enteramente fuera de la política, pero sirviendo a mi país en mi carrera de ingeniero, en la cual el gobierno ha depositado en mí una confianza ilimitada, de suerte que me encuentro al frente de casi todas las obras públicas que se van a hacer. Tanto las características de su intervención en el espacio público, así como las motivaciones que lo impulsaron o los posibles impactos de las mismas, resultan palpables en estas misivas, señalando que cada uno tiene una misión que desempeñar en el mundo. La mía es de olvido de mí mismo en favor de los seres amados. Prilidiano atravesó un periodo sumamente fértil desde el punto de vista productivo, ejecutando obras de diversa naturaleza que lo colocaron como un referente cultural en la Buenos Aires de mediados del siglo XIX. El conjunto epistolar nos muestra, precisamente, este perfil tan productivo como polifacético de nuestro artista, pues Pueyrredón dio cuenta del conjunto de proyectos urbanísticos, arquitectónicos y de ingeniería que estaba llevando a cabo o planeaba ejecutar. Pero las cartas también nos ofrecen otras bifurcaciones, entre ellas los consejos que Pueyrredón brindó a su amada y a su hija. Estudia y espera, ten constancia y paciencia, y tu vejez será tan hermosa y tan alta que tú misma hoy no te lo puedes imaginar, yo te lo aseguro. En esta dirección brindó también algunas ponderaciones sobre el sacrificio y el respeto. Ya ves que todo sacrificio trae consigo dos bienes, que son la propia conciencia y la estimación de los demás, que son los dos mayores bienes de este mundo y aún te diré, los más positivos. Por si quedaba alguna duda de su carácter abnegado, en noviembre de 1856 señaló que toda mi intervención se reduce a cooperar en obras de utilidad pública, monumentos nacionales y paseos públicos. Efectuado esos trabajos, sin compromiso ni sueldo alguno, ni más provecho que el de dejar un nombre bien puesto y un recuerdo de utilidad a mi país. A través de sus cartas, entonces, conocemos no solo los pormenores de sus trabajos, sino también sus razones. Pues el artista parece tener plena conciencia de su importancia en aquel contexto cultural tan efervescente como fue la Buenos Aires de mediados del siglo XIX. Con su actuación desinteresada, esperaba, en sus propias palabras, contribuir al país y dejar un nombre bien puesto. Soñaba con ser recordado como un hombre que ha servido lealmente a su patria, no en partidos políticos ni en intereses individuales, sino en objetos que a nadie ofenden ni dañan, sino que son en ventaja de todos.
Prilidiano contribuía así a la conformación de una nueva comunidad más amable y cercana entre los individuos y solventada por una nueva sensibilidad. La importancia de Pueyrredón en su época fue cardinal, ya que contribuyó al mejoramiento de la ciudad y a la promoción de criterios estéticos entre la comunidad. Desde mi perspectiva, también contribuyó al establecimiento de grandes metas sociales, pero eso es algo que veremos en el próximo capítulo, donde penetraremos más en detalle en sus pinturas, enfatizando en aquellas de carácter rural. A propósito de ello, en la descripción de este video dejaré algunos trabajos de mi autoría en los cuales podrás profundizar en varios de los aspectos que aquí marcamos, incluido un estado de la cuestión respecto de la historiografía sobre el artista. Compartiré también contigo mi tesis doctoral en donde estudio precisamente las pinturas rurales de Prilidiano Pueyrredón en vínculo con las sensibilidades en la Buenos Aires de 1860. Esto es todo por hoy. Agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí y me gustaría pedirte que, si aún no lo hiciste, te suscribas al canal y difundas este material entre tus contactos. Eso sería muy beneficioso para mí, pues me permitiría seguir creciendo con este bello canal de historia, arte y sensibilidades en el maravilloso siglo XIX. Hasta pronto. Gracias totales.